Miami. Guió las compras en los populares días de descuento conocidos como Black Friday y Cyber Monday en América Latina crecen de manera constante cada año, y en países como Chile de una manera más acusada, según un estudio de la compañía Visa. El estudio abarca 7 países latinoamericanos: Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Panamá, Perú y República Dominicana, y se basa en las transacciones hechas con los medios de pago electrónicos de Visa en el Black Friday y el Cyber Monday de 2017. Así fueron las compras de euforia del Buen Fin en México. Las transacciones en los países estudiados crecieron un 12% en el Black Friday y un 11% en el Cyber Monday en relación a 2016, según el estudio realizado por Visa Consulting y Analytics, K. Gilberto Chaparro, director senior de K, indicó que el consumo en los 2 días de descuento que siguen al Thanksgiving, Día de Acción de Gracias, medido a través de las transacciones de los tarjetahabientes de Visa, ha ido creciendo en América Latina, y es una tendencia que deberíamos seguir viendo este año. De los 2 días, el más popular es el viernes. En los últimos 3 años, en promedio, las compras hechas ese día fueron 1.6 veces mayores a las registradas en lunes. Chile, que por otro lado es el líder de los pagos sin contacto en América Latina, aparece en el estudio como el país donde ha habido mayor crecimiento. En el Black Friday, Viernes Negro, de 2017, las compras de los tarjetahabientes chilenos aumentaron un 59% con respecto a 2016, y en el Cyber Monday, Ciberlunes, crecieron aún más, un 63%. Otras cifras importantes son el crecimiento del 35% registrado en Panamá en el lunes cibernético, y los aumentos del 22% y el 21% experimentados en Colombia y Perú en el Viernes Negro, respectivamente. En el gigante Brasil, las compras pagadas con Visa crecieron un 9% en el Black Friday y un 5% en el Cyber Monday de 2017. Costa Rica fue una excepción, pues no hubo crecimiento en el lunes cibernético, pero, por el contrario, las compras del Viernes Negro aumentaron un 3%. República Dominicana tuvo crecimientos de un 7% en el Black Friday y un 5% en el Cyber Monday. El estudio revela también que las compras virtuales en esos 2 días crecieron el año pasado un 6%. El 15% de las compras totales del Black Friday en los 7 países correspondió a comercio electrónico. Durante el Black Friday de 2017, la mayor facturación en los países analizados se dio en tiendas por departamento, electrodomésticos y regalos, mientras que en el Cyber Monday las que más aumentaron fueron las compras de libros y artículos electrónicos. Otro aspecto analizado en el estudio es la proporción de uso de tarjetas de débito o crédito. Chaparro dijo a AFP que el uso de las tarjetas de débito aumentó en los 7 países un 16% en las compras del Black Friday. Sin embargo, en Chile, Panamá y Perú, los aumentos fueron superiores al general, 40%, 35% y 19%, respectivamente. Para los países analizados, el monto promedio de las compras hechas con tarjeta de crédito el Black Friday fue un 6% más alto que el promedio de otros meses del año. El volumen total de ventas fue un 69% más alto en el Black Friday de 2017 que en el resto de días del mes de noviembre,